chase after the night. Don't need the sun, I need the limelight. Can keep me here inside. Don't need a hand upon it's alright. Cause I know just why I came for. And didn't you know I like it so, 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 so long. You act as if I don't know. I've been what you wanted ever since. Hello? Wait, is this working? Para sí, a eso me venía a hacer, por eso estaba por acá. Ah, no, she's changing her face, okay. Hola, a ver, hace tiempo que no hago stream y me olvidé cómo funciona esto. ¿Se me oye? Lo primero, Farah, ¿se me oye? ¿Aló? Ay, me ha hecho asustar esta cosa, ¿qué es? Ah, ok. YouTube, no me asustes. A ver, Farah, ¿se me oye? Fluffy. What do you mean by that? Hola. ¿Aló? El problema cuando nadie te ayuda a verificar. A ver. Un rato, Diana. Ah, ok. Eso estoy esperando hace rato que me digan. Se me oye, no se me oye. Gracias, Farah. So, hey, welcome back to another live stream. This time I decided to do a very quick video because I know some of you didn't get a chance to get the arm by contraption. And actually, since some people were asking me about Legacy Body, it happened that you can actually wear it. I don't know why I wasn't able to do it. My sister is wearing, of course, Legacy. And she's like, you see? She put both arms. I mean, why was I unable? And why did she remove the makeup? Oh my god. Yeah, okay. Then the video is gonna be banned. Yeah, as I was saying, Contraption has decided to put the G for one extra day. Only today. Because there have been problems with the vendors at the event. I think there was so many people trying to get it, and they didn't give time to the vendor to process the thing. So you can find it here, and there are actually two vendors, so you can click any of them, and then you can get the arm. So this is going to be your last time, because I think this is going to be then on sale, I'm not sure. So, okay, come to the main store, the landmark is on the stuff. Jonathan, esa quejita combina con tu reloj de arena, Gracias, chicos. So yeah, that was instruction in English. Oh, I'm going to repeat again on Spanish. Gente, si no llegaron a tomar el brazo de Contraption, que me muero por Contraption, vivo por Contraption, Contraption, ámame. Pero no, hoy soy Luke. No, Contraption, te admiro, amigo, eres lo máximo. Pueden encontrar el brazo aquí en la tienda. Solamente por eso estoy haciendo el directo, porque solamente es un día, solo son 24 horas. Y si me pongo a editar un video cortito, yo me demoro 4 horas para un video de 5 minutos. Así que decidí hacerlo en stream. Ojalá que no se caiga el video. Entonces, a los que tengan Legacy, comentarles de todos modos que, miren, por ejemplo, mi hermana. Ahora se pone el tatuaje. Ella lo está usando en Perky. Aquí está, miren. Y le ha encajado bien. No sé por qué a mí no me quedaba. Ah, lo que sí descubrí es que el brazo trae alfas. Eso no les mostré. Ahora les voy a mostrar. Miren, ella lo está usando acá. Así que los que tengan Legacy pueden probarlo. Yo estoy usando ahorita Jake. Solamente por cuestión de que es más rápido el vestuario. No me quiero estar cambiando mucho. Esperen que me voy a parar a su lado. Así que vengan a la tienda de Contraption. He dejado el... ¡Ay! ¿Por qué estoy saltando? Le he dejado el landmark en la descripción del video. Así que, no. Eso lo acabo de ver hace una hora, que acaba de publicar el creador en su Flirk. Porque había gente que estaba triste porque no podía tomar el regalo, así que pueden venir. Ya saben que lo pueden usar de un solo lado como yo, o pueden usar en ambos brazos como lo tiene acá mi hermana. Miren, qué genial cómo le ha quedado. Ahí está. Así que no sé si todos ya llegaron a tomarlo o no. Pero les quería avisar. ¿Por qué? Porque me gusta Contraption. A ver, nada más. Por eso. Así que pasen por la tienda.
tienen solamente hasta hoy, no sé, hasta mañana temprano, no creo. Y eso. No sé, aquí no lo tomó, así que voy avisando. ¡Hola! ¡Mian! ¡Mian! Así chiquito nomás entre los dos. Respóndeme si te contestaron. Si ya sabes el qué, si te mandaron el paquete. Hi, AbbyXO. What seems it? This is the main store of contraption. I'm at the main store. The landmark is on the description of the video, so in case you didn't take the GIF, you can come today, because he's gonna let this GIF only for 24 hours more, I think, so you could actually come and try it if you didn't get it before. So look, this is the store, this contraption. Say this is the main store. Here's where I buy all my jackets and stuff that I always wear. You've been asking me, oh, where is the jacket from? It's from here. So I love this style of contraption. It's just kind of like, you know, it's my sort of thing. I love this. If I could wear clothes all day in Second Life without changing because of videos, I would always choose his outfit. I mean, just love the jackets. I also have this. The new ones are more fancy, but you have different items here if you want to try it. It's a specific kind of fashion, so I know that not everyone is into this, but in case you like it, here's where you can find his item. So yeah, it's very unique, it's very original, that's what I love it. So, but yeah, that's me, right? That's being me. Those are the items. ¿Qué más tiene la tienda? A ver, para los que no lo conocen. ¡Ay, se me fue la cámara! El brazo de pavo creo que estaba por acá. Esa es la pierna que ha salido. Él hace bastantes prótesis, cosas para la mano y cosas así. ¿Dónde está? Esto me tengo que comprar, que son unas garritas para las manos. Eso me está genial. A ver si alguien me está preguntando algo. Hola. Hola, Raider. Hola, Luis. Yeah, it's kind of a steampunk style, kind of. He's very unique on this, and I just admire him because, you know, it's not very easy to follow this trend in Second Life, especially if you want to sell. So, but he continues with his work, so that's fine. Let's see. I'm getting a message from my sister. Oh my god. Oh yeah, I have that one too. This is also from Contraption. He did this anime. Now I look at it here. Wait, Diana, I mean, not well, so I won't read it. Do you say anything? Este muñeco que ven atrás es un anime también de Contraption. Yo también tengo ese. Es para Halloween, está genial. Sí, I know that. I also have it. I got it for 60 lindens, I think, when it was on promotion. That's also cool. Así que Contraption siempre está sacando cosas así novedosas, al menos súper únicas para mí, ¿eh? O sea, a mí me encanta. A mí en lo personal es una de las tiendas que me gustó desde que la conocí. Y claro que no saca muchas cosas, pero bueno. ¿Algo que me iban a preguntar? ¡Hey! Mian en plan porrista, gang. Dale, Mian, saluda a todos. Hola, Adriana. Ustedes llegando y yo ya me voy. A ver, ayúdenme a repetir. Chicos, a los que no han tomado el regalo de Contraption, vuelvo a decir, está disponible por un día más aquí en la tienda, ¿ok? Miren, aquí está. Lo pueden tomar así. Y yo no sé, yo lo hago así. Click en Deliver. Y miren, y me manda, o sea, no tengo problema. Lo otro es pagando un linden, te devuelve un linden, ¿ok? Pero también lo puedes hacer así. Yo lo hice así y lo tomé. Así que, bueno, no es la tercera copia. Más. So, vengan acá, hay tiempo, solo queda un día. Avísenle a quien se quedó sin tomar el brazo, porque también estuve leyendo varios mensajes que el sin estuvo lleno, el vendor estuvo fallando. Así que nada, esa era la noticia. Vengan al sin de Contraption, a la tienda, y lo van a poder tomar. Sí, es unisec. A ver, creo que no vieron ni la foto ni cuando me puse. Sí, porque es para Maitreya, Freya, Slink, Yanni, Jake. Justo les estaba diciendo que mi hermana lleva... ¡No! Diana, ¿qué te has hecho? Diana, you changing your outfit again. What the...
Wait, give me a second, guys. My sister is just jingle. ¿Para qué te sacas el brazo? Ay, ¿qué me puso? Ay, yo podía. No sé si que me responde. ¿Sabes? Cuando traes a tu hermanita que haga el directo contigo y se pone a jugar con su ropa. Toda la vida pasa. Bueno, a los que vieron el directo al inicio, estaba usando sus brazos, pero ya se los quitó porque te quiere ver bonita. Típico de toda chica. Sí, este es un unisex, lo puedes usar en avatar de chica y chico. Lo mostré en el video anterior también. Si ves la foto de la miniatura, está Luca con el cuerpo Maitreya y está usando el brazo también, así que te queda en cualquiera. Ok, esperen. ¿Por qué estaba viendo? No es para Legacy, pero en Legacy Perky sí queda. Mi hermana se lo había puesto al inicio del video, si nos viste, ella llevaba el brazo en Perky. Yo lo probé en mi Legacy, pero no me quedó muy bien. Pero tal vez podrías hacer esto que no les enseñé en el video anterior, pero ahora les voy a enseñar. Si lo encuentro, ahí está. ¿Dónde está? Ah, sí. Tiene un hood para ocultar partes de, miren. Ahora les enseño. Entre que mi hermana se está cambiando la ropa otra vez. A ver. Miren, traía este hood. Yo no me había dado cuenta. Miren. Pueden esconder partes del brazo. O sea, para que se pongan la ropa. Así. Tal vez puedes probarlo en Legacy. El problema de Legacy es esta parte de acá. Del hombro. No encaja bien. Pero lo de abajo sí encajaba bien. Todo encajaba. Entonces puede ser que sí le dé. Solo que por cuestión de tiempo. Porque no tengo tiempo. No lo he probado en Legacy, pero imagino que sí. El único problema que yo tenía en la parte del hombro, nada más. Pero igual debes tomar el regalo, o sea, y luego pruebas, ¿no? ¿Está poniendo el brazo? Diana, can you put the arm again? So people asking me if this is unisex or not. Sí, ahorita va de chica sexy colegiala. Ya se cansó de verse demoníaca. A ver. Diana. Creo que mi hermana se fue al más allá porque ya no me responde. Bueno. Ah, nada, she replied. Yeah, she's gonna try the arm. Eso, pueden ayudarse con esto. Miren, como les vuelvo a decir, tiene alfa. Así que con el alfa podrías ocultar las partes. Y no lo había visto, me había olvidado. Yo les mostré en el otro video cómo cambiar el color al brazo, o sea, ¿no? Pueden hacer así. What's she going to do? She gonna wear that again? Y nada, Landmark es en la descripción del video. Vuelvo a repetir, pasen a tomarlo. Tienen dos vendors. Miren que lo están haciendo solamente porque hubo un montón de gente que quería esto y que vale mucho la pena. Vuelvo a decir, cuesta 500 lindens y lo vas a tener ahora por gratis en una edición de colección. Así que... Sí, Yuki, sí te dije hola. Te dije hola. So guys, don't forget to come to the store. I don't know if anyone is watching this in English. I already explained some parts. Come and grab it. This is the last time. Only 24 hours. I hope it's 24 hours. The creator wrote due to issues with cast vendor being slow as heck, I set up two vendors at my store for another day. That was 1 hour ago. So I have no idea how long is it going to be. Así que no sé cuánto tiempo más va a quedarse porque bueno. Ah, ya miren, justo ya se puso el brazo. A ver. Me está usando el alfa, creo, para esconder esa parte. Y sí, me acerco mucho a tus pezones, Diana. A ver. Miren, ella se lo está poniendo acá, ¿ven? Así que puedes usar el hood que te enseñé de alfas si tienes un suéter o un top con mangas más largas. Entonces, no, para que quede más abajo. Y te lo pones. Recuerda que son dos brazos
Yo lo llevo solamente en uno, puedes usarlo en los dos. Y ya queda. Pero ahora sí me puedo acercar a ella, porque hace rato con la cola que tenía no me podía acercar. I'm very sorry, she's gonna kick our asses because we are, what are we doing here? There we are. See? It depends of the body that you have. She's wearing Legacy and still she managed to put it on, so no, no conoces la tienda aún, qué mal. Yeah, that will be everything, I guess. So, Diana, ¿por qué estás sonriendo con sonrisa malévola? Tan chiquita. Ok. Sí, eso. No. Algo que me grande antes que me vaya. Bye, Rune, Anabel, Yuki, Miang. Janet, hola, y bye, porque ya me voy. A ver, Alejandra, Jonathan. Ya no dijiste nada. Adriana, Luis, Gamers of Farah, Ryder, AVXL, and yeah, those guys. Thank you for being checking out this. Vuelvo a repetir, la noticia era que Contraption nos está dejando una vez más por un solo día. ¿Qué me estás mandando que no puedo ver ahorita? Ah, ok, give me a second. Pam, pararam, pam, 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 pam. Okay. Let's put this. In case you're wearing Legacy body, for example, as I said, my sister is wearing Perky Legacy body and she half out the arms like this, and it fits okay? So if you're a female or you have a female Legacy avatar, it's gonna work. You can do it this way. That's how she's wearing the thing. Wait. Now come back. There. Oh, I like when I have all my windows organized. Okay, so come and try it. It's unisex, it's a nice GIF. You can play with it. Female, male, both arms, one arm. How you want it. Okay, ¿algo más? Me quieran preguntar y me voy. Aprovechen que de acá no me ven de un mes, porque Luca me vuelve a meter en la caja, ya no me va a sacar. A ver. Viene como visita de médico. Sí, eso no lo mostré. Recuerden que son dos hoods, ¿ok? Son dos hoods los que trae, lo voy a mostrar otra vez. Uno es para cambiar el color, que es este que está aquí, y el otro, perdón, caramba, ven acá. Y el otro es para cambiar los alfas del brazo, ahí está. ¿Ok? Esto es lo que yo he estado usando, y ahorita lo llevo de color azul para parecerme al vendor. Pero en esta parte selecciona el color, miren, ya le puse blanco, ¿vieron? Selecciono abajo también blanco, sino rojo para que noten la diferencia nada más. Ahí. Seleccionan solo una parte y ya va un color. Igual abajo. Esto lo hice en el video anterior, que no han visto el video. Mira, eso. Ese es un brazo y lo otro lo de los alfas, ¿no? O sea, miren, podrían esconder la mano, podrían usar otra mano si tuvieran para combinar. Ah, mira, me quedé sin dedos. Ah, ya. Ay, qué cool. Me quedé sin dedos. Ah, ya, miren, pueden esconder ahí. Los dedos van todos juntos, parte del brazo. Esa parte está genial, eso te ayuda a que te quede la ropa. Si te quieres poner un guante encima, qué sé yo, no sé. Así que está genial y es gratis. ¿Qué más le pueden pedir a la vida? Siempre digo yo. I have a question about legacy. I have a sling on my trail that too many bodies, but I want to know why so many love legacy. It depends, it's a preference. In my case, once again, I said if you make videos or photos, depending of the resolution. Diana, give me a second. It depends of you. It's not why everyone love it. You know, it's because it's easy to use. It has a high quality detail on the skin as well. So, but if you love my tray, if you love a sling, it's totally perfect. It's only a matter of preference at the end. In my case, I prefer it because
It has a slim body shape and also the hands and the details for my videos. I speak from my point of view. But it all depends on you. After all the bodies are good. Everybody has a different function in Second Life. So if you can afford it, you buy it. If you have another body, use it. There are creators for all kind of bodies in Second Life. So it's just that. You have to try the demo and see if the designers that you have your favorite clothes actually make clothes for the body, and based on that, then you can decide. That I would say that that's the most responsible thing to do. Try the demo, see by yourself if you like the skin, the quality, then check the designers that makes clothes, and if all that works for you, then get it. All the bodies are bentos. The hand, yeah, this is a bento hand. The contraption gift is bento. This is bento. It moves. Just my AO is not moving. Okay, nos vamos del tema. Diana, sí, yeah, sure. We can finish the stream there. I can go there. I'm available, so. But wouldn't be nice to show you later? But you can take me there if you want. You can get going and then send me TP. Rip, se murió. Ya no me hace caso. Ok, entonces, solo les quería decir, vayan o vengan. Ok, now she replied. Ok. Y eso. Yeah, sure, we can get to the entry, and then it's fine. Yes, I'm going to use the wind line of the house. I promise. Okay. Cuando tu hermanita quiere que... Okay. Use rayon lights, okay. Cuando tu hermana quiere algo hay que ir. Dicho sea de paso, en este cuerpo se me han ido los tatuajes, ¿ves? Qué raro. De tiempo que no me pongo el belleza. Nada, chicos, cuídense. Voy para allá. Well, it's a matter of preference. Once again, my sister Luca, you know, she's not a curvy girl. She's more like a flat chest girl. And like, you know, she's not a sexy girl. Yet she wears Legacy. So, I wouldn't say just because of the curves, so. Ok, chicos, vengan, no se olviden. ¿A dónde me llevan? Dios. Diana, this won't be able to show on the stream. I don't see anything, it's so dark. You sure? Oh, I can't go on high either here. Sorry. Chicos, por cierto, el viernes o el sábado vamos a hacer un video. Vamos a mostrarles un sitio especial por Halloween que va a haber por aquí. Bueno, mi hermana quiere que... ¡Ay, miren qué bonito brilla su brazo! ¡Miren cómo brilla! Me encanta. But I'm gonna crash if I use advanced lining. Yes, I did. But my died. My crash. No shadows on you. Yeah, I am now. Whoa. I mean, I can see, but still. It looks too darkish. Ay, parezco personaje de terror. Qué miedo doy, qué parezco. Ay, ¿dónde quedó mi ternura? Qué horrible. Yeah. Ay, espera. ¿Quién está por allá? Ah, ok. ¿Por qué pusiste una calavera ahí? Ah, ganada. Ok. Esto es para después, pero ahorita es un pequeño preview. Me quería enseñar y, bueno, todavía lo tengo que hacer. Sí.
Sí, este sim va a estar abierto después del viernes. Les voy a enseñar. Es un sim que han preparado especialmente para Halloween. Y tiene un montón de cosas, incluido regalos. Pero eso ya se los vamos a contar después, no ahorita. Pero ahí más o menos le están echando un ojo a la región. Pero ¿por qué me veo feo? Dios, mira cómo me veo. Parezco. ¿De qué parezco? Qué miedo doy. Diana, I look scary. The light is making me look scary. Vaya. You want me to keep this light? You look on fire. Yo was telling people that this sim is gonna be open after Friday and we're gonna show them later that. So, yeah. This is specifically for Halloween, but this is later, not now. Yeah. Cállate, Jonathan. Ya, a pedido de Jonathan en el chat que me está recordando que dije que ya me voy, me voy. O sea, mira que me estoy soltando, abriendo mi corazón, quedándome un ratito y tú me recuerdas que ya me tengo que ir. Gracias, ¿eh? Eres lo máximo, grande contigo. Te paso. Okay. Todo hashtag Jonathan que me está botando. Me botas, me voy. Sí, yo sé que no soy tan bonito como Luca, entonces por eso no me quieren, ya me voy. ¿Dónde están las chicas, que me han dejado solo? Así es, y vos tengo mi corazón abierto. ¡Ah! ¡Está botando sangre! ¿Qué es esto? Okay. I wonder if the scene has sound. Probably. I haven't activated the sounds yet. This fate looks cool. This is the same as the Second Life, Linden Love event, I think. Anyway, guys, don't forget to come for the contraption urn. The landmark is on the description of the video. Have fun. I will come with more videos for Halloween. Let's ask Luca to come back soon. She's just busy. Anyway. Sí, estoy probando los sonidos. Yes, but I had the sounds deactivated. I'm just activating it now. Yes. I can hear it now. That actually doesn't look bad. Oh my god, I can hear it now. Yeah. That looks so scary. Okay. Yeah, I think that was enough for the sneak peek because we are supposed to make a tour later. So, thank you for being here, Diana, and help me to show the guys that they can wear the arms and both bodies, female and milk. Milk. Y Jonathan se quedó callado, ¿eh? Hola Pepito, bye Pepito, sí, ya me voy porque si no el stream es. You can come me, I walk inside, then you can. Okay. Okay, I'm gonna follow you with the camera while I say goodbye then, Diana. No olviden, chicos, pasar por la tienda de Contraption y tomen el brazo, pasen la voz a la gente. Quería ir a hacer otra cosa, pero ya que me trajeron acá, ya, ¿por qué me voy a quedar? Diana, you can walk. So, yeah, that was everything. Gracias por. Ay, ay. Así que nos vemos en el siguiente video que ya será editado. Gracias a todos, cuídense, disfruten Halloween. Y nada, recuerden que este sim va a estar abierto desde. ¡Ay, que me voy a tus nalgas! ¡No, no, 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 no! ¡La cámara! ¡Espérate! ¡Ah, ya! Yeah. Recuerden que el sim va a estar. ¡Ah, más sangre! Dios, ¿cuánta sangre le han puesto? El sim va a estar abierto a partir del viernes, sábado. Ya les voy a comentar que va a haber un jun y más cosas. Y bueno, ya me voy. Bye.